donde está recluido. El presidente Juan Manuel Santos visitó hoy la zona del norte de Bolívar, devastada por el desbordamiento del canal del dique. Allí explicó a las autoridades locales, a los organismos de socorro y a los damnificados cómo se ejecutará el plan de reconstrucción. Alimentos, subsidios, brigadas de salud, recuperación de viviendas e infraestructura pública hacen parte del plan de recuperación anunciado por el presidente Juan Manuel Santos para las zonas devastadas por el invierno. El mandatario definió como una de las tareas prioritarias la construcción de albergues para rehabilitar los centros educativos. Iniciar nuevamente clases el 10 de enero, pero está ocupado por los damnificados. Entonces hay urgentemente que construir albergues dignos para que la gente que esté aquí quede igual o mejor, mientras se le da una solución definitiva. El mandatario anticipó que para prevenir tragedias por desbordamientos se construirán contenciones sólidas y no los tradicionales jarillones. La alcaldesa de Calamar me decía, ojalá que en lugar de construir otro jarillón, construyamos un muro para evitar de una vez por todas que esto vuelva a suceder. Pues vamos a ver si hacemos eso con todas las obras, para salir de esto mejor. Entre los damnificados hubo una propuesta para blindar los recursos del Estado dedicados a la reconstrucción. Queremos también que nombre una comisión de gente noble para que los recursos que lleguen a nuestro pueblo no sean desviados por manos inescrupulosas. El presidente, quien recorrió brevemente la zona inundada, anunció que hará su alocución de fin de año desde un albergue de San Estanislao Bolívar. Paradójicamente, en Atlántico, departamento afectado por la...